Gerezien garaia abesterakoan, urre txindorrak eta zozo beltzak ospatuko dute. Neskalirainak pozez zoratzen, tamaitalen bihotzak lertzen. Gerezien garaia abesterakoan, zozo beltzaren kantu alaia. J3, ha habido que limpiar la calle, ¿sí? Fernando, quitar coche porque no podíamos pasar y nos han dado una pedreada de miedo desde luego, pero aquí... Esta es la historia de un tiempo que nunca acaba de llegar. Hubo quien quiso tocar la utopía y quien no se atrevió a soñar. ¿Por qué habría de ser tan difícil percibir la llegada del tiempo de las cerezas? D510 informa lo siguiente, estamos aquí en Paseo del Borne, en el Paseo del Borne, y desde un balcón del número 21 del Paseo del Borne, al pasar una manifestación con banderas de la CNT, han disparado un tiro contra la masa, según parece. Entonces, los manifestantes han producido un incendio de dos vehículos que se encontraban en la zona y que están apagando ahora el Cuerpo Municipal de Bomberos. ¡Con un bastón! Se puso a parar el tiempo. Un hombre con un bastón también quiso parar el viento. Y de nada le sirvió. Ahí se estrellan los talentos. El 2 de julio de 1977, más de 250.000 personas acuden en Montjuïc a la llamada de la CNT. Fue el mitin más grande de la transición. Y ahora tomará la palabra la compañera Federica Montseny. Estimados compañeros, las circunstancias han querido que este acto se celebre en esta montaña de Montjuïc de trágico recuerdo. Tan solo 15 días después, el movimiento libertario reúne a 500.000 de personas en el Parque Güell. Las jornadas libertarias del 77 en Parque Güell fue como una apuesta de hacer un gran acontecimiento en Barcelona. De hecho, se calcula que asistieron 500.000 de personas. En esos días, la Confederación Nacional del Trabajo contaba con una afiliación que rondaba los 300.000 adherentes. En noviembre de 1979, poco más de 29.000. ¿Qué pasó para que todo se desmoronara? En el meeting ya se vio que había muchas facciones y que la gente joven ante esto no sabíamos muy bien qué postura tomar. Lo que sí había realmente era la sensación de que podíamos cambiar esto, de que podíamos transformarlo y de que dependía de nosotros construirlo. Quan el cantarem, el temps de les cireres, pel rossinyolet i el merler rialler, serà dia de festa. Les nenes tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al paller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bo el merler rialler. Tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, empiezan a dejarse ver grupos y personas otrora perseguidas por la dictadura. También las libertarias. Pero habían pasado 40 años y todo había cambiado mucho. Lo que predominaba en aquella España era la servidumbre voluntaria. Sí, es cierto que había algunas revueltas en algunas fábricas grandes donde los obreros podrían arroparse unos a otros cuando superaban los cientos o los miles de afectados, pero eran escasas y
estaban aisladas y además el régimen siempre conseguía acabar con ellas aislándolas más. En esas condiciones lo que llegó del mayo del 68 era escaso. En aquellos años hubo momentos muy combativos. El Madrid de aquellos años era un Madrid plural. Yo tengo, como todo mundo, supongo que no soy ninguna excepción, vivencias y recuerdos muy amargos y muy dulces. Yo entré en la universidad en el año 70, hice la carrera en la Complutense entre el año 70 y 75, así que me pilló un buen momento, fue muy divertido. Bueno, no, lo recuerdo así, en aquellos momentos teníamos miedo, pero el que diga que no tenía miedo no es verdad. La Barcelona de los 70, especialmente de mediados y finales de los 70, es fundamentalmente la Barcelona de la libertad, o de las libertades, diría yo. Y en buena medida también la Barcelona de los compromisos, ¿no? Yo no sé cómo está Barcelona ahora, pero yo creo que el momento es un momento irrepetible. Venía de una serie de prohibiciones y era manifestarte en libertad, no tenerte que esconder y bueno. A disolver un pequeño grupito por aquí. Vale, vale, crea goma si es necesario, pero fuerte y bien dada. Cambio. Nos informan que viene una gran manifestación por la calle San Pablo hasta Urgel. Cambio. Paseando tranquilo por el centro. La Boca Calle sí, pero no es tampoco, vamos, el elemento subversivo, el elemento que es perturbador, este se ha metido más bien hacia el barrio chino, en lo cual nosotros hemos tenido que dar varias cargas, entre ellas de pelotas, ha habido que lanzar varias pelotas. Cambio. A cambio. En Barcelona hubo un barrio, que es el barrio chino, el barrio, o sea, las Ramblas, lo que rodea, los dos barrios que rodean a las Ramblas, que eran barrios en los que había mucha libertad. El franquismo no pudo con esos lugares. A principios de los 70 se creó un foro en donde te podías encontrar, pues, a los escritores latinoamericanos, a García Márquez, Vargas Llosa, Pepe Donoso, Óscar Collazos, y luego también te podías encontrar, pues, a los de la Nova Cançó, te podías encontrar gente muy plural, y además que unos hablaban con otros, o sea que, y esto a la gente joven nos daba, pues, la posibilidad de, claro, no había periódicos, o la prensa no era libre, entonces, pues claro, podías enterarte de lo que pasaba, ¿no? Era muy difícil acceder a determinadas cosas, a libros, a películas, a la libertad. Los aires de cambio perfuman el ambiente. En las calles de pueblos y ciudades se vislumbra, por fin, la primavera. La fiesta no ha hecho más que empezar, pero el tiempo pasa muy deprisa. En aquellos momentos, viviendo en los barrios, en una zona de Barcelona, donde hay toda una efervescencia de gente que milita en el FRAP, en el POR, en la LI, en la MC, en cantidad de organizaciones de ese estilo de la izquierda, y una parte de ellas están también en un espectro libertario. Había más, era mucho marxismo, ¿no? O sea, mucho autoritarismo, mucha jerarquía, y nosotros lo que pretendíamos era un poco un mundo abierto, ¿no? Buscar irnos definiendo a través de lo que nosotros mismos vivíamos, ¿no? No que nos dijera lo que teníamos que hacer o cómo teníamos que pensar, sino descubrir un poco qué es lo que queríamos, qué mundo queríamos, ¿no? Yo creo que por este conocimiento del autoritarismo más brutal nos hace dirigirnos hacia esa rebeldía, esa reacciona hacia lo libertario. Lo primero en lo que uno se mete son las asociaciones de vecinos. Yo, como era del Raval, entré en la asociación de vecinos del Raval, pero inmediatamente vi la movida política por donde funcionaba, ¿no? Aquí no había prácticamente PSUC en ese momento, pero sí había mucho uso, había mucho Partido del Trabajo, LCR y cosas de este tipo. Pero lo que sí observé es que, bueno, lo que íbamos un poco por libre nos dejaron al margen. A partir de aquí, bueno, un buen día, ya con la
Por ejemplo, ya empiezan a salir revistas como Ajo Blanco, Star y compañía, y los que vamos con en la mano una revista de estas nos empezamos a juntar un poco. Lo que, claro, el Ajo Blanco de alguna forma distinguía a los que eran antiautoritarios de los que eran autoritarios. Entonces, claro, todos los antiautoritarios iban con el Ajo Blanco bajo el brazo. Los autoritarios también, pero los escondían debajo de la cama. Bueno, yo creo que Ajo Blanco es una revista que la hicimos con los lectores. El primer Ajo Blanco fue una revista colectiva en donde participó muchísima gente y además trabajamos colectivamente. Y fui el descubrimiento de la libertad, el descubrimiento de la agitación sin espontánea y el descubrimiento del pasado libertario español frente a lo que se conocía más en aquel momento, que era la contracultura norteamericana, el mayo francés o las luchas que habían habido en Hungría y en Checoslovaquia. Yo me basaba también en el análisis del capitalismo local. El capitalismo llevaba años modificando las estructuras del franquismo para tratar de adaptarlas a un liberalismo económico que no podía ser si no conllevaba un liberalismo político. Aquello se había hecho evidente porque todos los intentos que venían haciendo de liberalizar el régimen sin liberalizar la política del régimen terminaban con fracasos. Grandes movilizaciones sociales, una toma de conciencia progresiva y extendida iba teniendo lugar en toda España, el rechazo de Europa y de las masas populares y burguesas europeas se iba haciendo cada día, cada año que pasaba más acentuado. Bueno, eso, a mi modo de ver, llevaba a que los capitalistas españoles y las transnacionales instaladas en España dijesen basta, se acabó la dictadura, rehagamos el sistema como gato pardo, cambiémoslo todo para que todo permanezca. Gerezien garaia abesterakoan urre txindorrak eta zozo beltza ospatuko dute. Neskalirainak pozez zoratzen eta maitalen bihotzak lertzen. Nosotros éramos, para entonces teníamos estatutos de refugiados de la ONU. Como el militantes de ETA, habíamos solicitado el este. Y habíamos dejado ETA y estábamos ya abiertamente buscando padre y madre al que dedicar nuestros esfuerzos y capacidades. Nos encontramos con un grupo de anarquistas, algunos todavía dentro de ETA, que editaban una revista que se llamaba Atasca, pero que tenía una notable influencia del nacionalismo vasco revolucionario y no acababa de satisfacernos. El contacto con los anarquistas nos abrió la posibilidad de estudiar una nueva bibliografía y una nueva historia y dar con una nueva versión de las cosas y sobre todo la oportunidad de organizarse con libertad y con respeto de los individuos, que era algo que no habíamos podido encontrar en el marco del leninismo en el que habíamos militado en ETA. Yo empecé a conectar y a actuar en Madrid con gente afín y que luego descubrí que eran anarquistas, porque hasta ese momento yo tampoco sabía lo que eran el anarquismo ni el comunismo. Yo en ese momento tenía 18, 19 años, venía de Soria. Yo nací en el pleno Arrabal, en la calle Cadena. La calle Cadena es la calle donde mataron a Salvador Seguí. Mi madre procedía del movimiento libertario y todos que no te explicaban grandes cosas, sí te hablaban de Salvador Seguí. Así empezamos a de una manera u otra, a conocer más o menos
de qué es el anarquismo, aunque en ese momento lo tenemos todo mezclado, ¿no? Habíamos llegado con muy poco tiempo a encontrar textos y teoría anarquista, y lo que teníamos que hacer era contrastarlo y ponerlo en práctica en las luchas que entonces estaban en auge. Lo que sí que no tenemos claro en ese momento es que no, bueno, lo que no queremos estar es en un partido tradicional al estilo del SUC que podía haber en esos momentos en Barcelona, o de Bandera Roja o de otras cosas por el estilo, ¿no? Creamos un grupo de afinidad en la Facultad de Químicas en el año 73, que seríamos unas 8 personas, ¿eh? Era un grupo de afinidad anarquista que, bueno, colaborábamos con algunos otros de la facultad, siempre trabajábamos dentro del ámbito universitario. Además, hay que entender que en el 73 todavía estábamos en la clandestinidad, así que cuanto menos se supiera los unos de los otros, mejor. En la conquista de los movimientos anarquistas fuimos muy activos, grupos anarquistas, ¿no? Que fundamentalmente nos basábamos en de anti-autoritarismo, de defensa del hombre frente a las instituciones, es decir, antiestatistas, pero no nos consideramos con ideología, sino con idea. El tema de acercarme al anarquismo, cuando empecé a trabajar en la empresa esta, en Perkins, pues éramos chicos con inquietudes que empezamos en primer lugar a ir a unos locales de la iglesia donde nos reuníamos, había charlas de derechos humanos, es decir, estamos en la época no muy dura del franquismo, pero también son años de bastante represión porque el franquismo veía de que se le podía ir esto de las manos y hay una represión importante, ¿no? En el cual todo comunista, anarquista y tal, pues estaba estigmatizado. Fue cuando aparecen lo que se llaman las nuevas generaciones, que comienzan a apartarse de la dictadura y que comienzan a preparar organizaciones de tipo de oposición. Empezamos a conectar con grupos libertarios y del sindicalismo revolucionario, que se llamaba, que luego resulta que eran antiguos de la CNT. Entré en el grupo de solidaridad de verdadera casualidad. Ya existía el grupo cuando yo accedí a él. El grupo Solidaridad en concreto se fundó en la casa de mis padres en Carabanchel Bajo. Y éramos 5 personas. Y en Madrid ya había unos contactos a los que enseguida pues me sumé, formando parte del grupo de Madrid, al lado de otros grupos, un grupo en Valencia, un grupo en Barcelona y otro grupo en Sevilla. De manera que ese fue el núcleo de solidaridad o la Federación de Solidaridad que participó en la reconstrucción de la CNT. En el momento en el que Franco murió y por el desarrollo de acontecimientos se empezó a ver que se iban a legalizar una serie de historias, fue cuando las reuniones con los grupos autónomos se ampliaron a los grupos de solidaridad y se empezó ya a fraguar la idea de recuperar, de desaparecer como grupos autónomos intentar resurgir o volver a crear y hacer la CNT. Y en ese momento descubrimos la CNT, yo no sabía ni que existía tan siquiera. Vamos a la asamblea y allí vemos que bueno, lo que el discurso que se tenía, la democracia directa, lo de antiautoritarismo y todas estas cosas, nos cuadraba bien y decimos, bueno, pues este es el lugar donde nosotros queremos estar, y ahí entramos y en ese momento tomamos contactos. Y el referente de la CNT empieza a emerger con un potencial de unitario, de encuentro, de unidad de toda esta gente dispersa, muy importante. Sabíamos del franquismo. La gente joven no tenía ni idea. Necesitábamos aprender. Porque había habido un vacío total en el mundo libertario. Nosotros en Sants tuvimos una experiencia muy bonita de reconstruir el Ateneo Llibertari de Sants.
y a la vez que entrar en la reconstrucción de CNT. La Asamblea de Sants fue, digamos, el punto de partida, por decirlo de alguna manera, de lo que luego sería la CNT catalana, ¿no? O la reconstrucción de la CNT catalana. En San Andrés se hizo una posterior, una asamblea muy parecida a la Asamblea de Sants, pues se hizo una asamblea allí donde, bueno, todavía las diferentes tendencias de la CNT se estaban autodefiniendo allí. Para nosotros, en esa época, todo era lo mismo, ¿no? En un primer momento no hay distinciones. CNT es la memoria, ¿no?, de libertaria anarquista en Cataluña. Y nosotros somos los jóvenes, entonces nos juntamos en el mismo proceso. Hay que recordar que en ese momento habían como un montón de grupos que se reivindicaban, herederos de la CNT en ese momento, ¿no? Todavía en una serie de tendencias impresionantes. Entonces, ¿qué pasaba? Había los de Toulouse, con los sellos, la Federica, Lurales y toda la estructura que se había exilado en Toulouse. Había el Peirats en París con la cosa libertaria. Luego, aquí resulta que Luis Andrés Sedo y toda esta gente, digamos, muy libertaria, había estado en la cárcel 10, 12, 14 años. Y luego estaban los muy jóvenes. Claro, los que veníamos de la universidad, no, del mundo laboral, había de todo, porque había mucho más crítico, había mucha más gente crítica a CNT, ¿no? Antes de llegar a la Asamblea de Sants, al menos por nuestra parte y por parte de otros grupos, ya habíamos tenido este debate, ¿no? El debate de si era necesario reconstruir una organización anarcosindicalista, si esa organización anarcosindicalista se debía de llamar CNT, si era reconstrucción o era simplemente, pues aquí no ha pasado nada, es decir, ha habido 30 y muchos años, pero es como si no hubiera pasado nada y ahora van a venir los de Francia y ya está, y nosotros somos sus jóvenes pupilos. Cuando vinimos yo quedé admirada de ver la reacción de la gente. Había muerto Franco hacía poco y había un entusiasmo por nuestras cosas, pero claro, comprendo, es que dejamos pozo. Si hace, es decir, y además es verdad eso del pozo que dejamos, porque mira, viene uno y se va, con 6 años se va y se retira. Y sin embargo, se retira, pero no olvida que ha estado en la CNT. La CNT se reconstruye con elementos muy diversos. Y además, los que salían de la cárcel, pues habían estado encerrados, no sabían. En el franquismo, en los últimos años, hay una gran evolución social. Entonces, desconocían un poco cómo funcionaba esa sociedad. Los del exilio todavía la desconocían menos, porque no sabían lo que había pasado aquí dentro. Y la gente muy joven no tenía experiencia y estaba aprendiendo. Esto era una mezcla de gente explosiva. Entonces, cogerte la CNT, reconstruirla, era como un sueño. Era como, de alguna forma, buscar una legitimidad de la República y de anterior a los 40 años de Franco. Entonces, hasta cierto punto, era lógico que se buscara las siglas históricas, sobre todo cuando había mito y leyenda. La verdad, la CNT lo que ocupó ahí fue un papel aglutinador. Ya sabéis, por la propia característica del movimiento libertario, tiende a ser disperso, tiende a no estar organizado como tal. Son grupos que actúan y que eventualmente contactan con otros grupos, pero la CNT, el grupo, hizo esa función de aglutinador. Y sin la CNT, el movimiento libertario no se podría haber aglutinado ni haber crecido como creció. Libertarios de todo el universo, hoy vengo a hablar en nombre el gran esfuerzo que hace que la CNT se tenga una eclosión enorme fue el mitin de San Sebastián de los Reyes aquí en Madrid, el 27 de febrero de 1977, que fue una cosa absolutamente grandiosa, pero grandiosa como nunca se ha visto y que nos puso a todos, vamos, en órbita. El mitin de San Sebastián de los Reyes fue algo mítico, ver a tanta gente y con tanta ganas. La gente le sorprendió lo de San Sebastián de los Reyes. Es decir, es el primer gran mitin, que también a veces aquí creemos que era la hostia, es el primer gran mitin legal que se puede dar después de muerto Franco. Eso no significa que todo el mundo que fue a San Sebastián de los Reyes era libertario. Todo el mundo no era libertario. Había una simpatía hacia lo libertario,
porque era un nuevo concepto, un resurgir, un mundo más participativo y tal. Compañeras, compañeros, amigos todos, 40 años soñando en este acto. Yo vine al meeting de Montjuïc. Ahí fue también un gran, no solamente el meeting y la importancia de la gente, sino también fue el encuentro de gente que no se veía después de la época de la guerra, que había una cantidad de personas militantes, conocidas, y bueno, poco vivíamos un clima emocional muy fuerte. El meeting de Montjuïc fue también una demostración de convocatoria, ¿no? De expectación, de la gente quería saber, ¿no? Qué era esto de la CNT que planteaba, y con una alegría, o sea, no esperábamos una convocatoria. Si uno ve las fotos hoy de todas las fuentes de Montjuïc, bueno, toda la explanada, María Cristina, o sea, esa capacidad, esa expectación, esa esperanza, la demostración fue el mitin de Montjuïc. Y nuestra alternativa, queridos compañeros, la alternativa del movimiento libertario, es que no hay autonomías que se queden a medio camino frente a un estatuto regional. Nosotros reivindicamos los municipios libres. El mitin de la CDT estuvo bien, pero allá ya hubo un enfrentamiento entre Peirats y Enrique Marco. Por un lado, Peirats hablaba de los municipios libres confederados y Enrique Marco se disculpó, que era secretario general de CDT, se disculpó porque defendía las autonomías. Y luego el secretario general de Madrid también era otra línea. Era una línea más obrerista. Intentaremos crear los primeros pasos hacia la sociedad socialista y autogestionaria, exigiendo el control de la empresa capitalista, no la cogestión. ¡Viva la CNT y el movimiento obrero autónomo! Fue el mitin más grande de la transición. Piensa que Felipe González en Madrid reunió a 50-60 mil. La Federica y el Peirats y el Gómez Casas y el Enrique Marco y el Morales y todos estos juntan a 300.000, 250.000. Y al cabo de dos semanas montamos las Jornadas Libertarias, el 24 de julio, y ahí iba 500.000 de personas. Yo estuve invitado a participar cuando las Jornadas Libertarias. Evidentemente el clima en Barcelona era muy especial porque era enorme la cantidad de gente que había. Tú salías por las Ramblas, por donde sea, estaba lleno de compañeros, pasaban los autos con la bandera rojinegra de un lado al otro. Es decir, había un clima un poco triunfalista, digamos. Los anarquistas estábamos ahí y era Barcelona, era nuestra. Bueno, las Jornadas Libertarias fue una idea de un pequeño grupo de afinidad anarquista de la universidad, en el que estaba Rafael Poch, que es un periodista barcelonés que ahora es el corresponsal de París en La Vanguardia. Tenían un pequeño grupo, y entonces esto lo comunicaron a Andrés Grima, que era del Sindicato de Espectáculos de CNT. Recuerdo los debates previos de las Jornadas Libertarias, que no todo el mundo estaba conforme con las Jornadas Libertarias. Hubo discrepancias en torno a la oportunidad de que la CNT se implicara de lleno en la puesta en marcha de las jornadas, en la oportunidad. Había gente que lo veía como la movida de los pasotas y todas esas historias, y no lo tenían como. O sea, había muchos sindicatos que intentaban frenar el tema. Había dos sindicatos muy importantes en Barcelona. Uno era el del metal, que por eso salió elegido Enrique Marcos,
y el otro era el de espectáculos, porque todos los acomodadores y la gente del mundo del cine, de los taquilleros y tal, eran de CNT. Durante toda los 60, ya siempre, ¿no? Entonces, claro, era un sindicato que tenía dinero. Entonces, Andrés Grima y Francesc Bellmunt lo propusieron a Luis Andrés Edo y ya luego estos fueron otro foco de organización, ¿no? El sindicato del espectáculo. Cáceres, ¿no? Por ejemplo, que era una de las personas que era del sindicato del espectáculo, que al final era una de las personas que más ponía trabas en la federación local para desarrollar, pero luego él es uno de los que más participa y en el debate él está presente en casi todos los debates. ¿Sí? Compañeros, insistiendo sobre el tema iniciado, sobre los problemas organizativos que tenemos en estos momentos, naturalmente este problema de organización, que en cierta medida se opone al sentimiento de libertad, está produciendo en el seno de nuestro movimiento una serie de tensiones que impiden su normal desarrollo y avance. Tiene que decir la suya, porque era un hombre que, bueno, a esto de la organización le gustaba y no pierde ocasión para hablar, ¿no?, del tema. Y entonces el sindicato del espectáculo, había el Saló Diana, que eran los actores y directores que no eran comunistas, que eran más bien libertarios, y que habían alquilado un teatro viejo que constantemente hacía actividades. Esto también organizaron, y luego el Francesc Boldú y ya el comité también pues dio el ok, ¿no? La fiesta del Parque Güell por la noche, para la gente joven, de repente fue la noche de la libertad. La sensación es que era una fiesta y que había cantidad de gente que por primera vez se notaba que se podían expresar sin tabús. Yo recuerdo haber visto a una familia de, creo que eran alemanes, que paseaban, porque hacía buen tiempo, paseaban por el entorno de las jornadas. Una pareja con dos o tres niños iban todos desnudos. Podía haber cuerpos desnudos, podía haber homosexuales, podías repartir panfletos hablando de lo buena que es la marihuana. O sea, yo creo que hay muchísima gente que folló por vez primera en aquellos parajes, ¿no? Porque había un ambiente de afectividad, de fiesta, de encuentro, de somos felices, de la revolución es posible. Yo creo que el escándalo que representaron las jornadas del Parque Güell en la burguesía catalana, en la sociedad bien pensante catalana, incluso de izquierdas, fue importante. Incluso también dentro del marxismo, porque ¿cómo puede ser que estos anarcos junten a más gente que nosotros? Entonces, bueno, pues yo también entiendo que esto pasara, porque salíamos de una olla a presión, que había sido la represión franquista. Sireres d'amor, de roba vermella, passant pel fullam, com gotes de sang. La parte del Parque Güell fue uno de los aspectos de ese meeting, de ese gran meeting, que no me acuerdo cuántos días fueron, pero yo hubiera dicho una semana, pero obviamente en la memoria hay cosas que se agrandan y cosas que se achican. Y yo participaba más a la organización de los debates y a la participación en esos debates, donde había mucha gente de distintos países del mundo. El mundo del Parque Güell funcionó, fue como un destape general de redescubrirnos, que éramos miles y miles y miles, ¿no? Pero sobre todo lo que era importante era lo de las jornadas del Saló Diana, porque es donde se debatía cómo actuar a partir de entonces. Por favor, pido un minuto nada más. Rogaría a este compañero y a los demás que cuando se presente aquí Alternativas del Movimiento Libertario,
se presenten alternativas. No se cuente la vida de los... No se presente la erudición, no se presente el pasado. Si rompemos con Marx, no presentemos a sus cadáveres contemporáneos. No presentemos a los hombres de hace más de 100 años. Presentémonos a nosotros mismos, a nuestra capacidad creadora y superadora. Basémonos en críticas actuales. Existía un par de ellas que fueron muy interesantes, no solo por la temática, sino por el nivel de participación. Los debates, no, yo no tengo recuerdo de debates que sean interesantes desde el punto de vista productivo, de sacar, eran debates más sobre todo de puesta al día, digamos así. Era un movimiento que reaparecía, que había estado sumergido en España durante 40 años, ¿no? Si me permites una cuestión previa antes de entrar en debate. Hubiera querido decirlo antes de que interviniese Luis Andrés Edo, y es la cuestión. Yo creo que para que estas jornadas puedan considerarse plenamente libertarias, había que hacer previamente una crítica. O sea, es peligrosamente significativo porque ante un tema como el que había hoy, que precisamente enfrentaba al movimiento libertario y a la CNT ante su futuro, la poca importancia que se le ha dado. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Durante los tres días, pacientemente, hemos ido aguantando intervenciones que se limitaban a hacer un ajuste de cuentas con el pasado. Pero para mucha gente se ve que con este ajuste de cuentas es suficiente. En cambio, cuando ha sido la cuestión, cuando se tenía que tratar al movimiento libertario y a la CNT ante el futuro como alternativa a la sociedad actual, esto no ha merecido la importancia y ha merecido más importancia la capacidad de convocatoria de la CNT. Nunca se avanzaba del todo porque siempre se estaban en unas discusiones que se limitaban al exilio, no exilio, el cincopuntismo, personalismos en definitiva, que se te llevaban el tiempo, se te llevaban las fuerzas, se te llevaban las ganas y se te llevaban... Toda la gente que a lo largo de los 60 o 70 habíamos ido organizándonos en la clandestinidad, la gente joven, que en ese momento teníamos 20, entre 20 y 30 años, o entre 18 y 30, ¿no? Tuvimos un encuentro muy fuerte con la vieja guardia, eso está claro, ¿no? Porque ellos habían parado la historia del 39, venían con un concepto. Primero, que CNT tenía que ser solo anarcosindicato, un sindicato, nada más. Y además un sindicato desde la óptica del año 39, ¿no? O sea que era... Y claro, en el interior, la mayoría de la gente joven estamos en contra de eso, ¿no? Estaba, lo podíamos llamar, queríamos una organización integral. Claro que el ideal habría sido que nosotros los jóvenes en España no hubiese escuchado a nadie del exilio y que hubiese dicho aquí nos montamos lo nuestro. Eso había. Pero esperabais también que del exilio os trajeran soluciones. Nosotros esperábamos muchísimo que los debates del Diana se solucionara cómo nos organizábamos. Y el día que teníamos que debatir cómo organizarnos, el meeting no se hizo. Bueno, la reunión, la asamblea en el Diana no se hizo. Y yo creo que ahí empezó el principio del fin, porque, claro, por un lado, mucha gente se empezó a radicalizar sin sentido, pero por otro lado, no tenías una organización bien asentada. Yo quería decir un par de cosas. No sé, yo, por ejemplo, no soy de la CNT. Trabajo en una revista como Alfalfa, que intenta de alguna manera hacer una especie de opción libertaria a la ecología. Pero de alguna manera quiero decir aquí es que me parece absurdo, muy absurdo, los planteamientos sectarios. Los sindicatos por su lado, los ecologistas por su otro, los mariquitas por otro, los que fuman drogas por otro, los presos sociales por otro. Es absurdo caer en este tipo de trampa que nos tienden. De alguna manera deberíamos coordinarnos muchísimo mejor, ver que el movimiento libertario es un tinglado donde tienen que tener cabida, y de hecho la tienen, y que no hace falta ponernos nerviosos. Lo que de alguna manera quisiera expresar es que basta de sectarismos, nadie tiene la exclusividad de un tipo de lucha. El capital
nos absorbe por todos lados, luchemos contra él por todos lados a la vez y coordinémonos. Muchas inquietudes se convirtieron en colectivos y se convirtieron en movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esos movimientos sociales por una parte. Luego, todo el mundo cultural de la contracultura o de la cultura marginal o de la cultura alternativa o de las culturas, digamos, minoritarias, pero con muchísima fuerza en aquel momento, buscaban también un marco de organización. Buscábamos integrarnos dentro del sindicato porque CNT nos parecía pues la hostia. Todos esos grupos tienen presencia en las Jornadas Libertarias de Barcelona, pero todos ellos están envueltos en el celofán de un libertarismo ecléptico y espontáneo que era el que verdaderamente dominaba aquel momento y que confundimos con la militancia libertaria, pero no tiene nada que ver. Quienes pretendiendo un mundo libertario solo lo aceptaban si el mundo libertario estaba en los esquemas que ellos decían que era libertario, a esas personas no les interesa. Tampoco interesa a aquellas que solo creían en una CNT sindical, porque es evidente que una CNT sindical no tiene nada que ver con las nucleares, con los homosexuales, con las drogas, etcétera, y por lo tanto todo esto son cosas que nos están metiendo aquí dentro y están deformando nuestra organización. Sí, toda esa crítica existe. Lo que había sido aparentemente un éxito se convirtió en una valoración muy crítica y posiblemente se manifestó en ese fracaso, que en vez de sumar todas esas sabidurías, con esa energía, en muchos casos se confrontó el resto. Estábamos hartos de que nos dijeran que si éramos unos burgueses, que si éramos unos elitistas, que si éramos contraculturales, que si éramos no sé qué. Nosotros éramos libertarios a seca y con una práctica impecable. Lo que me preocupaba era una situación actual. Lo que nosotros considerábamos una imposibilidad de reconstruir un movimiento revolucionario sobre un proletariado que no estaba en situación revolucionaria. Y a partir de allí, la crítica del sindicalismo reformista que hacíamos de manera permanente y una cierta crítica del sindicalismo en sí. El sindicalismo tiene una contradicción constitutiva. Esa contradicción es que tiene que promover el cambio radical de la sociedad. Sí, estar pensando en un proyecto revolucionario para cambiar la sociedad, pero al mismo tiempo tiene que mejorar la vida cotidiana del trabajador. Es decir, que tiene que hacer una labor necesariamente reformista en una situación obligada, ¿no?, de estar al interior del sistema, y al mismo tiempo estar trabajando y preparando la ruptura revolucionaria de ese sistema. Esta contradicción hace que el sindicalismo, si la masa obrera, el obrero por su condición de clase no se siente en situación revolucionaria, en situación de cambio, es muy difícil que el sindicato pueda mantener una posición purista del punto de vista anarquista, por ejemplo. Dos meses después de las Jornadas Libertarias, el anarcosindicalismo tuvo a la ciudad contra las cuerdas. La huelga de las gasolineras fue épica. La impronta libertaria había venido para quedarse. Barcelona volvía a ser la Rosa de Foc. El conflicto de gasolineras marca un antes y un después. Yo creo que el Estado sí dice esto no se puede tolerar, ¿no?, en Barcelona. Y también pensar en la época, hemos hablado del mitin de Montjuïc, las Jornadas Libertarias, la huelga de gasolina. Sí era como un constante crecimiento de la CNT, de ese movimiento que diríamos antisistema también a nivel social, que no se podía. Quiero decir otra cosa. Quiero decir que os mentalicéis bien, de que nuestra situación no es crítica.
Era un ejemplo de los conflictos de la época, ¿no? La CNT tenía fuerza, pero no era el único sindicato, pero se hace una asamblea, un comité de huelga y se plantea la huelga dura, ¿no? Parar todas las gasolineras. La huelga de gasolinera en Cataluña, para mí, es un análisis mío personal, es fundamental. Es decir, consigue desabastecer zonas importantes de Cataluña. Y con un aval del comité de huelga, una gasolinera, cargar gasolina nosotros como piquete, y que nos cargaran y que nadie más, o sea, quien decidía que se cargaba o no era el comité de huelga. Eso implicaba a los jueces, por supuesto se establecieron casos como las ambulancias, pero por ejemplo la policía, los jueces, los funcionarios no. La patronal está dispuesta a dar prácticamente casi todo, ¿eh? Y la CNT cree, un sector de la CNT cree de que la revolución está a la vuelta de la esquina. Y entonces, como creen que la revolución está a la vuelta de la esquina, pues lo que quieren es machacar al enemigo. El enemigo es la patronal. Potencialmente otro nuevo enemigo. Y ese enemigo, contradictoriamente, puede serlo si este comité de huelga no encamina sus fuerzas en hacer un despliegue y un bombardeo contra todas las falsedades que difumina la patronal. Ese enemigo puede serlo, contradictoriamente digo, el mismo pueblo, la opinión pública. Hay que luchar contra eso, porque eso no es cierto. La patronal está haciendo el papel de víctima. La patronal dice que no da más porque no puede. A eso contestamos, ¡mentira! ¡Es mentira! La patronal está jugando todas sus bazas. Está intentando poner al gobierno en contra de nosotros. Bueno, el gobierno civil llega a un momento que militariza, o sea, pone a la Policía Nacional a servir gasolina y entonces se radicaliza el conflicto. La huelga de gasolineras no acaba lo bien que podía haber acabado, es decir, porque lo fundamental en el sindicalismo es saber hasta dónde tú puedes llegar y dar salidas honrosas a tu enemigo, porque tu enemigo no se va a dejar jamás pisotear. Entonces hubo una represión brutal que se concreta en la venida de Tarradellas, que ya en el 37 tuvo una actitud muy especial en los hechos de mayo, a las 3 de maig, que lo hizo con el cónsul soviético, que era un estalinista a las órdenes de Stalin, que se llamaba Ostenko, que esto ya está muy estudiado. Entonces, claro, traen a Tarradellas básicamente para transformar el problema social en un problema nacional. Un problema, digamos, de lucha de clases en un problema sentimental. De una larga y compleja negociación. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma. El día que la CNT hace la primera manifestación legal después del 39, pues pasa lo del caso Scala. Yo recuerdo, pues, por situarlo, ¿no? Pues la primera, no la primera manifestación, pero sí la primera legal, que se había contra los pactos de la Moncloa, o sea, una manifestación en la que se calcula que había más de 20.000 personas, un momento muy importante de lucha, ¿no? Un éxito, yo me acuerdo, todos sacamos la manifestación felices y contentos de esto, y de repente, cuando estás comiendo, ves las imágenes y el caso Scala ardiendo, han sido los anarquistas, ¿no? We'll be right back.
Escala era un centro de eso de consumo a la moderna, al estilo París. Empezaron a sacar las tetas más profusamente las mujeres allí en bailes, cenas, bailes y todo eso. Era un centro burgués por excelencia aquí en Barcelona y que tenía bastante éxito. La Sala Escala era un sitio muy conocido en toda España porque entonces solamente había dos canales de televisión y los sábados por la noche, en la una, en el máxima audiencia, lo conocía todo el mundo porque salía, porque era el show de la Escala, ¿no? Martín Villa, que además lo dijo, que era el organismo que más le preocupaba, era la CNT, el Movimiento Libertario, y a través de la policía cogió un preso, el Gambín, que lo promovieron para que se infiltraran estos grupos y los animara a hacer más cosas todavía. Resulta que este personaje, el Gondín, era un confidente y mete a cuatro chavales en un coche en donde el portaequipajes está lleno de cócteles Molotov y los llevan a la Sala Escala, los deja, les dice, tirar los cócteles. Es muy fácil en una organización donde cualquiera considera que el ser radical es el quemar un coche o tirar un cóctel Molotov. Ardió, la sala ardió, porque alguien previamente había puesto fosforito. Hubo 5 muertos y aquello pues provocó una desbandada general. Con el caso Escala, las fábricas se dieron de baja por a chorro. Sí, en Cataluña tal vez, fuera de Cataluña menos. Claro que nos afectó, la gente que se podía ver, nos afectó a nivel, no de sindicato en sí, no de militantes, sino de gente que se podía ver afiliado, que se asustó. Y fue el hundimiento de la CNT. El segundo, digamos, el primero fue el fracaso de las jornadas, el segundo fue el caso Escala y el tercero fue la división. Yo creo que evidentemente el caso Escala tuvo que tener influencia, en el sentido de criminalizar esas siglas, pero supongo que hay una parte nuestra de que no estábamos preparados para ese momento. Entonces, bueno, si hubo cosas extrañas a nivel de servicios secretos, si tenían información, también podían saber de que nosotros solo somos capaces de a veces de estropear las cosas. Llamando a las barricadas se pasó el tiempo de las cerezas y las negras tormentas que agitaban los aires disiparon todo atisbo de esperanza. La CNT se deshinchaba y el movimiento libertario se iba diluyendo a la par. Pero a esta ceremonia aún le quedaba el acto final, el Quinto Congreso Confederal. El Quinto Congreso de la CNT, el primero desde 1936, ha quedado para la historia como el momento en que todo se vino abajo, pero la CNT llegaba ya desangrada y solo quedaba escenificar el desencuentro. De los 340.000 adherentes del verano del 77, apenas si quedaban 29.000 en diciembre de 1979. Hay dos cifras. Hay dos tipos de documentación que son muy cercanas. Una son 29.300 afiliados y la otra son 27.700. Los datos del Congreso. Bueno, ya no somos tantos cientos de tantos miles, ya es otra cosa, ya también las divisiones. Es como si hubieran hecho una bomba sobre el movimiento libertario. O sea, yo me fui en el 80, en el momento del Quinto Congreso, luego el Congreso de Valencia, donde se produce la escisión total, y cuando volví en el 84, yo buscaba los sitios de toda la vida, los tenía, y es como si hubieran hecho una bomba atómica sobre el movimiento libertario. Que todos esos afiliados, en gran parte, eran ficticios, eso lo sabíamos todos. Ficticios en el sentido, no ficticio porque la gente no fuera de gente real, sino que había un mito. La CNT en este momento era un mito revolucionario de otra época. Eso lo sabíamos todos.
mal porque vi que se había acabado la utopía. Vi que se había acabado un camino que se abría hacia la revolución, hacia el cambio social, hacia el arte y la vida, que decía Antoni Puig, que es lo mismo, como todo esto se cerraba y se convertía en consumismo. El Quinto Congreso es el primero que se hace después de la reconstrucción, ¿no? En medio de un conflicto interno muy claro. Entonces, el Quinto Congreso, cosas para mí ya pues, se anunciaba como medir las fuerzas, ¿no? Y de afrontar una serie de discusiones que eran muy complicadas. Bueno, era poner al día la organización, pero en un ambiente ya enrarecido, ya... Hubo tensiones, pero tensiones normales, pues a ver qué ponencias aprobaban y qué no. Y hubo, bueno, pues algún incidente, pero menores. Por ejemplo, el que convoca el Congreso es Enrique Marcos. Cuando Enrique Marcos va a acceder al lugar donde se va a celebrar el Congreso, le piden la credencial, le piden una credencial del sindicato diciendo que ha sido elegido para ir al Congreso. Y dice el tipo, yo no tengo ninguna credencial, yo soy Enrique Marcos, yo soy el que ha convocado el Congreso. No le querían dejar entrar. O sea, hubo que pelearse allí, hubo que discutir, hubo no sé qué, para que le dejasen entrar al secretario general que había convocado al Congreso. Los incidentes menores de agresión, no de discusiones, subidas de tono, no. En los pasillos y demás, pero vamos, no hubo el Congreso. Mi recuerdo es que funcionó razonablemente bien. Lo del Quinto Congreso, en cierto modo, era lógico. Es decir, la gente que creía en el sindicalismo o en el anarcosindicalismo, y la gente que no creía en ello, que lo que querían era dominar una organización y hacer una organización específica. Es decir, los que pensaban, y yo creo que tenían la razón entonces, que la CNT debía ser fundamentalmente un sindicato, con su manera de actuar anarcosindicalista, y los que pensábamos que la CNT era un instrumento para hacer la revolución social. Todo el mundo salió más o menos frustrado de ese congreso porque fue una pelea. Por controlar la organización. Yo el Quinto Congreso siempre lo resumo en si se participaba en las elecciones sindicales o no se participaba. Invito a cualquier persona que esté interesada en este tema a que consulte la documentación previa al Congreso del año anterior o desde el principio de la reconstrucción para ver si el tema de las elecciones sindicales es un tema de debate en la CNT. No, en el Quinto Congreso las elecciones sindicales no estaban en el tapete. No había esa problemática, no. Eso se daba, por supuesto, en la CNT no participaba en elecciones. Nosotros íbamos con la intención de pedirle cuentas, porque el consejo de Federica y del marido era que ellos entregarían las cuentas y el dinero cuando llegaran a España. Entonces, en el Quinto Congreso era el momento de que ellos rindieran cuentas. Pero ese punto no salía nunca. Cada vez que pienso más en ello, estoy más convencido que la escisión tiene que ver con no pasar cuentas de todo el proceso del exilio. Estoy convencido de que si no hubiera sido eso, hubiera sido cualquier otra cosa. Si hubiera aprovechado cualquier debate sobre federaciones de industria o sobre sindicatos de ramo o cualquier otra cuestión para romper. Yo creo que el Congreso del 79 no era un congreso para romper. Bueno, contra más historia leo, más veo que había polémicas en la CNT histórica en todas partes. Y había prevalecía sobre todo lo que es un término, confederación. Era una cuestión de ánimo, de decir, ya salgamos del Quinto Congreso con reforzados, con construir un proyecto común. Esa posibilidad, yo creo, pues no se dio, y entonces fue hacer visible la ruptura, ¿no? O sea, ganan unos, pierden otros, y además de mala manera. ¿Qué hicimos mal? Pues ser intolerantes, no saber de sindicalismo, querer ir al copo de todos los cargos para asegurarnos que la CNT no pudiese irse de sus objetivos finalistas anarquistas. Claro, pues todo eso hicimos mal.
Lo que me sorprende es que hay gente de mi generación que habla con Tobías como si lo hubieran vivido ayer, mantienen el mismo rencor. Yo ese rencor siempre lo he superado, porque además, visto en la distancia, veo, o sea, si eres un espíritu libre, tienes que ver que hubo errores por un lado, por otro, por... No, o sea. Decir que fue un error, a posteriori, no vale para nada, ¿no? Porque, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El elemento central de toda actividad de tipo revolucionario es que nosotros no sabemos hoy qué es lo que estamos pisando, en qué momento de un proceso estamos. Cuando Camille Desmoulins, la Revolución Francesa, el 12 de julio, llama a las armas al pueblo, no sabe que el 14 va a caer la Bastilla, no sabe lo que va a pasar. Es opaca la realidad para el que la vive. No, el futuro no lo conocemos. Es fugaz el tiempo de las cerezas y no hay espacio para el lamento. Hay un libro sin final y debemos escribir en él, recuperando solo la generosidad de quien nos precedió. Las dudas y los temores son solo un lastre. Es la hora de mirarse en el espejo sin tenerse miedo, de saber otear el horizonte sin olvidar el ayer. Porque siempre vuelve el tiempo de las cerezas. Y esta vez no podemos dejarlo pasar. Mirad ese tiempo de las cerezas, cantando y soñando, vamos a buscar las pendientes de Yo creo que el movimiento libertario lo que le hace falta es una mirada más amplia, o sea, abrir, ¿no? Abrir el foco. Lo del 15M es una de las cosas más bonitas que ha pasado desde el 77. Ocupar las plazas durante tanto tiempo, todo esto, fue una de las cosas más bonitas de lo que ha pasado. Y como gente se ha nutrido de todos los elementos que está reivindicando el movimiento libertario, ¿no? Los anarquistas deben estar en esos movimientos, que las revoluciones las hacen los pueblos organizados, las clases populares organizadas, y que ahí los libertarios tenemos algo que decir. Los miedos, los purismos del anarquismo, de la gente que se considera anarquista, tiene que romper y no ser tan egoísta y ser más generosa. En el ambiente libertario yo he conocido muchos errores, pero, por ejemplo, una constante de todos los sectores de las personas ha sido la generosidad. Si somos muchos o somos pocos, yo no lo sé. Pero la idea de lo que era la CNT o lo que era el movimiento libertario o los sácratas en Cataluña y en España, la idea, eso sí que prima en muchos chavales de los que se mueven diariamente. Yo siempre digo que en España está lleno de libertarios que no son conscientes de que lo son, pero que en la práctica lo son. Y gracias a esto ha habido muchísimas iniciativas sorprendentes que van apareciendo por diferentes sitios. Pues ese embate ahora mismo es una red de militantes y de militantes hombres, mujeres, que lo que pretendemos es en un corto espacio de tiempo crear una organización de anarquismo social. ¿Por qué lo ponemos en marcha? Porque creemos que hay mucha gente anarquista, libertaria y que no se autoconsidera, pero que está actuando con estas pautas dentro de los movimientos sociales. Pero esto está en el subconsciente colectivo, yo creo. O sea, de alguna manera, es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos pasamos 2 años sin saber lo que éramos. O sea, hasta que encontramos, pues, ya entrados en 76, ¿no? Sí, nos decíamos, somos anarquistas, somos libertarios, pero no sabíamos bien bien. En cambio, sin embargo, lo estábamos practicando a rajatabla. Si en algún territorio de Europa existe una posibilidad real de que haya una organización anarquista potente, esa podría ser lo que ahora mismo es el Estado español, con todas sus diferentes realidades. La realidad, por ejemplo, de las expresiones sindicales existen y tienen sentido, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Barcelona, tanto la CGT como la CNT, hoy existen y tienen sentido,
existen ateneos libertarios, existen anarcoindependentistas, existen expresiones nuevas, autónomas, enriquecedoras. Yo creo que si hay alguna esperanza tendrá que salir de ahí, ¿no? Es decir, de sobre el antiguo, si no se consiguió en su momento, ahora se va a conseguir menos. Y quizá pues se den procesos de convergencia, de acuerdos, pues que están por ver. Y bueno, en fin, pero quiero soñar que sí, quiero soñar que sí. La mirada llesta i els enamorats un sol al paller. Quan el cantarem el temps de les cireres xiulen a la bo al merler rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres quan dos en dos es cullen somiant fan jullets d'orell. Cireres d'amor, de roba vermella, passant pel fullam, com gotes de sang. Mireu que és ben curt, el temps de les cireres, penjolls de coral, collits somiant. Un cop qui sereu, el temps de les cireres, si vos fan fremir les penes d'amor, aneu lluny de les nenes. Jo que tinc pas por d'engolir espines, balleu, patiré de la mala sort. Un cop hi sereu, el temps de les cireres, també en tindreu de penes d'amor. L'estimaré sempre, el temps de les cireres, és ell que em va fer al mig del meu cor una esgarrinxada. Si la fortuna em sigués donada, però jo mai seré un remei prou fort. Sempre estimaré el temps de les cireres i aquest record que tinc al cor.